Hola, buenas a todos amigos de YouTube. Estamos de vuelta en Five Nights at Freddy. Esta vez vamos a probar otra vez si podemos pasar la noche 5. Empezamos mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué se...? Ay, no. ¿Qué se echa a perder esto? Va a aparecer Fox y me va a matar. Listo. Eso fue rápido. No duré nada. Ok, chica, estás ahí. Vale. Cada vez tengo más... Ah, ya. Estoy hasta el pico. Vamos a cerrar ahí porque... Si no, va a aparecer Foxy y me... Por favor, ¿por qué no se...? ¿Por qué no puedo cerrar la puerta? ¿Eso significa ya que estoy frito? No tengo idea. Ni siquiera quiero voltear hacia el otro lado, ¿no? Porque si a la hora que me volteo hacia allá a revisar... ¿Muere? ¿Qué tipo de trampa esta que...? Que no puedo cerrar la puerta, no puedo. No sé si la podré pasar así. Por favor. Supongo que voy a estar así todo el rato. No sé. Ahí está Bonnie. Ok, vale. Para suerte mía tengo la puerta cerrada. Para suerte mía. Venga, 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 que tengo frío encima. Chica, ¿dónde está? Chica está. Vale, no me fío de Freddy. No sé qué significa que te salga Freddy, no tengo idea. Vamos, vamos. Pero qué cabrón. Por el momento, chica, no me importa mucho. No sé qué. A no ser que se salte habitaciones estando un animatrónica ahí. Porque por lo general no han hecho eso. Pero qué pasó. Ah, Bonnie, por favor, vete de ahí ya. Se fue. Pero qué hijo de puta, Bonnie, o no sé. Se quedó ahí. Este cabrón me
quiere joder. Este cabrón me quiere joder. No voy a poder completar el... Joder, la materia es un poco compleja y... Que me soltó la wea. Ay, señor. Bueno, esperar a... A morir. Y ya se fue. Maricón. Ya, mátame. Qué tenso, qué tenso, qué tenso. Venga, venga. Vamos, aparezcan por última vez. ¡Concha su madre, hija de perra! ¡Estaba a punto, weón! Al menos la técnica de alumbrar y... ¡Soy hijo de puta! ¡Te odio, hijo de puta! Al menos la técnica de mirar así... continuamente me funcionó porque me hizo llegar hasta la... Estuve a punto de pasarla, estuve a punto. Si todavía no se quiere mostrar. La pillé justo cuando llegó a la isla de puta polillas de mierda, weón. La puerta. Vale. Que no me muevo lo suficientemente rápido. Así echar un vistazo así bien. Jesús, madre. Un vistazo así bien precoz de todo. Vale, ya se fue. Vale. Ay, con la cresta. ¿Qué me gusta hacer esa wea? Vale, Foxito ya no sale. Soy un subnormal porque cada vez que bajo la cámara enciendo la luz del lado contrario de que, del que estoy más cerca. Vale. Pero odio esto que la luz
de mierda. Cuesta tanto apagarse, weón. O es mi mouse, hermano, no tengo idea. Eso ahí tú, Freddy, quietecito. Creo que se me escapó para andar bullando. Luz de mierda, no se apaga nunca, weón. Vale. ¿De quién es esa naricita? A ver, ¿de quién es? ¿De quién es? Vale, ya sé qué bonita. Yo cuando me asusté así. ¡Concha su madre! ¿Qué? ¡Me asusta esa weá! I am voices in my head. They call to me, they understand. They talk to me, yeah! ¡Ya, Foxy! Apareció. Con la cresta. ¿Por qué cuando estoy grabando alguna weá o estoy haciendo algo importante empiezan las moscas? ¿Qué las polillas? ¿Qué las hormigas? ¿Qué el gato? De tu concha de tu madre. Un rato más y hubiera muerto. Porque la bloquean las puertas, la hija de puta. Vale, se fue. No. Ahora sí se fue. Vale. Te tengo. Cochino. De la luz y estos se quedan ahí encendidos. Jesús, madre, que me acabo de asustar yo mismo. Vale, ¿se fue? No, Freddy. ¿Te fuiste? Ah, ya. Vale, van a sacarte un montón de energía. Freddy, no te me vas a escapar. Foxy, está afuera, vale. Ya, ese Bonnie me quiere gastar las últimas reservas de energía que tengo. Pero yo tengo esto, mi arma. Mi arma letal. La nariz de Freddy, pegada en un poste. ¡Concha su! ¡Deja de hacer esa weá, juego de mierda! Ey, eso quiere decir que... ¿no? Y las luces de la concha de la madre que no se apagan nunca. ¿De quién está nariz? Foxy, que se me olvida. Creo que no tengo que darle clic tan rápido. Creo que 1, 2. Sí, creo que es así. Y... vale, que tengo a alguien cerca. Ay, que se me olvida. Mira esto, ¿no? Dios mío, que estoy súper tenso. A todo esto hace tiempo que no me mata Bonnie. Lo que me preocupa es Freddy, porque ese hijo de puta como que te caga siempre. Vale, voy a ver a Foxy porque no la he visto hace rato. Se pone nerviosa si no la ves, si no la miras.
Así que te miro ahora. Lo último que tengo de batería, hijo de perra. Alice. Concha tu madre. Lo logré, weón. Concha tu madre. Sí, weón. Sí, bien, bien, weón. Bien, concha tu madre. Bien, bien, bien. Por la reputa, weón. ¿Ah? Mike Smith. Hijo de puta, $120. Mira qué cabrones los weones. Ay, conche su manga, weón. Oh. Oh. Pero lo logré, weón. Lo logré, lo logré. Nunca pensé que iba a lograrlo, weón. Las 5 noches de Freddy completadas. La noche 6. Quizás lo suba como, no sé. A ver. Como extra. Pero ahora. Ahora voy a pasar a Five Nights at Freddy's 2. Eso quiere decir que van a escuchar más de mis encantadores sustos. De mi encantadora voz. No, mentira. Y bueno, voy a subir un video de Five Nights at Freddy's de la noche 6. A ver si puedo completarla. Y voy a subir un video de Five Nights at Freddy's 2. A ver si es que también puedo completar ese puto juego. Bueno amigos, eso ha sido todo. Si te gustó el video, dale click al me gusta. Si quieres más de mis videos, puedes suscribirte si lo quieres. Y no olvides compartir este video en todas tus redes sociales para que tus amigos, familia o compañeros de colegio se rían con mis gritos de macho. Bueno amigos, pues nada, eso sería todo. Nos vemos. Adiós.